Chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de Los Sims 4 de Boku no Hero. Y sí, se le buguea el pelo y se le quita la coleta, pero no pasa nada. Bueno, pues en este caso lo que va a pasar no lo elegí yo, lo ha elegido Samuel. Así que bueno, vamos a complacer los deseos de esta persona. Y bueno, pues él quiere que Fuyumi y Kano hagan cositas bonitas. Ya me entendéis, ¿no? Venga, deja de jugar al videojuego ese de My Hero pornográfico y ponte con Fuyumi, que es de verdad. Dale ahí. Que está verdad que está embarazada. Bueno, ya no se puede quedar embarazada. Pero a ver si no se va a poner de parto del ñiqui ñiqui, tío. Ay, Dios mío. En qué trimestre está. Bueno, ahora miramos. Ala, el tema. No sé por qué se pone la ropa de David Samuel. Sacano, perdón. No preguntéis. Bueno, Fuyumi, ¿en qué trimestre está? En el segundo trimestre. Vale. Está feliz. Ok. Bueno, pues sí, pues están ahí dándole al tema, ¿veis? La ven con la calos que hace, hizo la de calos, madre mía. Están ahí dándole al tema. Y el pobre chaval, bueno, está dormido. No se entera de nada el chamaco, al menos. Ay. Ahora hay un besito al final, muy bonito, ¿no? Bueno, espérate, le voy a decir que se den aquí un beso bonito. De estos que os gustan a vosotros, de esos besos ahí. Ya me entendéis, ¿no? Bueno, esos besos que vamos a ver cuál le podemos dar. Beso, beso, beso abrazador, venga. Beso ahí, lujurioso. A ver, vamos a darle besito a Fuyumi. Besito, besito. Ahí está. Besito, mira qué besito más bonito. Comiéndose la boca, comiéndole la lengua. Ay, mira, qué pasión. Tocándole el culo. No sabe nada. No sabe nada, mira, qué bonito. Bueno, vamos a darle otro beso así indiferente, a ver qué podemos darle. Que nos gustan mucho estos besos. Más besos. Toma y besa. Ese está bien. Ese es más calentito. Aunque a ver si puede, porque creo que es el que le alza para arriba. Y no sé si va a poder con la barriga que tiene, pero bueno. No, este no es, perdón. Me he equivocado. ¿O sí? No, este no es. Disculparse porque es que la he hecho. Ni idea. Ese no es. No me acuerdo cuál era. ¿Beso frenético? Ahora que no lo sé. Vale, espérate. Hazme el beso frenético. Hacia ese. Ahora lanza un beso, qué bonito. Alese, a ver, no sé si es ese. Ahí está, mira. Toma. ¿Cómo se come en la boca? Pues no sé qué beso es ese, bueno. Ay, sí, mira. La brinco y pues tiene una fuerza que no veas, porque está de 8 meses en la folla y mira, ha podido subir. La virgen. No veas tú la fuerza que tiene Kano. Ni All Might tiene esa fuerza. Mira, pues, ¿sabes lo que tengo? Que tiene poto atrás en la cama. Ven para acá. Va a salir más mareado el niño que yo, que sé. Hostia, la virgen. El niño va a salir mareado, lo digo yo. Madre mía. Ala, otro ñiqui ñiqui, otro menino ahí, venga, sí. Fuyumi no se puede volver a quedar embarazada, entiendo por qué está embarazada. Espero. No me sale certeza de embarazo, vale. Menos mal. Digo, ahora le preña de otro niño, a ver. El chamaco está aquí, no se entrena, ¿no? Está dormido. ¿No? ¿Está dormido? Está dormido, vale. Se va. No, todavía le queda para despertarse, entonces ya está. Tus padres no han hecho nada, tú no te has enterado, ¿vale? Estamos aquí. Ya está. Pues bueno. No se usó protección, pero sé para qué. Si no se puede quedar ya, está preñado. Bueno.
Uy, fui yo, mi hija, la virgen. No, ta, no tonta meneo hoy a ti. La vincano, hijo. ¿Te ha gustado el ñiqui ñiqui? Satisfacción completa. Por ñiqui ñiqui espectacular. No es nada mejor que un güey ñiqui ñiqui. Vapor de amor. Por ñiqui ñiqui espectacular en la ducha. Súper torrido y bastante espectacular para qué engañarnos. Ay, increíble de besarse. La química entre Cano y su amor es innegable. Después de ese apasionado y romántico beso. Ah, oh, qué bonito. Que le ha puesto aquí el Cano a Madita. Porque se sentó. Ay, bueno. Vamos a ver qué otro nido doméstico, a ver qué hacemos por ahí. Ay, mira la Fuyu y me la da un besito, pero bueno. La pasión. Ay, coño, que no veo. ¡Qué bonito! Vale, que me trabo con el espejo. La Fuyu me va como buena mamá a atender a su niño, pues vamos a ir con otro nido doméstico ahora. Bueno, ahora me he venido aquí con la Liga de Villanos a, pues, a este lugar, ¿vale? Porque, bueno, pues quieren liarla un poco. Son villanos, ¿no? Pues ya me entendéis. Lo que pasa es que, claro, solamente estamos nosotros en el bar, no hay gente. Ah, bueno, aquí hay gente. ¡Coño! ¡Mi madre, tío! ¡La madre de David! No, a mi madre no lo voy a pegar, tío. Pero le voy a pegar. Le voy a pegar a este señor. Esta señora no sé lo que es. No, vente para acá a presentarte a esta señora o señor. Y esta también te presenta. No, no. Mira, vamos a hacer una cosa. Has ido, hija de puta, pues me presento a esta guarra. ¿Así? ¿Ah, sí? Te caigo. Le caigo bien, tío, por la puta cara. Me quiero pelear. Gritas palabras prohibidas a Ori. Se llama Saori, ¿sabéis? Como la de Mirmo. Si conocéis Mirmo Sivan, pues eso. Me lo decía en los comentarios. Vale, a ver, vamos a ser mezquinos con ella porque. Porque somos malos. Insultar. Es que yo me quiero pegar con ella, tío. Violencia extrema. Interacciones no violentas, eso que hay. Acechar, información de hackeo, pedirse al socio de crimen, robar dinero, simulado de marco. Terminen con la asociación criminal. Interacciones no mortales. Realizar patadas de taekwondo, puñetazo. Patada entre piernas, meter con, mantener como rehén por dinero. Arrastre bofetada, batir bofetada, golpear las tripas, aplastar la cabeza con la botella. Te he arrebatado. Te ese extremo, no sé lo que hay eso. Pues yo qué sé. Le vamos a batir, no sé lo que es batir. Verás tú. Me voy a cargar a la señora. Ay. Lo siento, lo he tocado a usted. ¿Por qué se me han quitado las interacciones? No, hombre. Por la puta cara, tío. Se me han quitado las interacciones. Que te quiero pegar. Ay. Vamos a pegarle. Pedí ánimo, no. Yo lo que quiero es pelarme con ella. La quiero más. Ay, Dios mío, maldad. A ver, lanzar bebida. Y ya, pues, vamos a la que nos gusta a nosotros. ¿Dónde están? La. ¿Esto qué? Es que esto está en, otro, está en inglés, no lo entiendo. Violencia extrema, a ver. Interacciones no mortales. Te vamos a batir, que eso es lo que es, venga. No sé qué está la interacción ahora. A ver, niña, mira. Te quiero matar. Básicamente. Eso. Pues sí. Yo que sé, está descojonando el David. Está, lo estaba mojando. Shigaraki que está hablando con Rey. Hostia. Charlando con Rey Saori. Shigaraki, pero escúchame. Para empezar. ¿Esa ropa? ¿Qué? ¿Esa ropa yo te la he puesto? Segundo. ¿Por qué está hablando con Rey, tío? Pero no la conoces, ¿no? O sea, ah, que no, no la conoce. Pues mira, pues preséntate si quieres, ¿sabes? Yo qué sé. La Virgen, las tormentas, primo. Bueno, estamos llevando mal con la señora, que es lo que yo quería. Le hemos asustado y toda la cosa ahí. Lo que pasa es que como venga la policía, verás tú. Vale. Le toma ya y le tira la vida. Guarra. Venga, pégale, David. Hinchele de hostia. Pero hinchele de hostia, ¿por qué no le pega? Empuja. Quiero pelear. Pelea, pelea. Lo estamos metiendo, pero por la cara con ella, pero bueno, en fin. Internacional no mortal, a ver, es que le quiero pegar, tío, puñetazo.
¡Toma! ¡Qué puñetazo la metí yo! Espérate. Coño, me va a ver mi madre, tío, qué vergüenza. Bueno, ya no sabe que soy yo. No sabe que soy todo ya. A ver. Yo que sé, la matamos, tío. Venga, vale, vamos a matarla. A ver qué le podemos hacer. Choque de cabeza con botín. Ah, con el culo. Cofre de puñalada. Atragantarse con un queso a la parrilla. Asfixiarse con pañal. Estrangulamiento de la fuerza. Corte de machete a cámara lenta. Venga, corte de machete. Mi madre me está viendo. Mamá, no mira. Mi madre se ha asustado. A mi madre o a mi hermana, mi madre, ¿no? Que como son iguales. Hija de puta, se ha ido. No. Tú no te vas. ¿Dónde está? Se ha ido la pedazo de guarra. Se ha ido la pedazo de guarra. Pedazo de hija de la gran puta. Se ha ido, tío. No está. Pues me cargo a otro. A ver. Venga, voy a cargar a esto. 5 conocerte, oye. Ay, pasa nada, necesito conocerte. Quiero matarte. Venga, mata, cárgate a alguien también, no me has aún matado tú. Espérate. A Toya le disgusta a la gente pesimista. Le disgusta. No, yo diría que le gusta. O sea que era. ¡La Virgen! Eso que has dicho. La. ¿Qué ha pasado? Ay, la Virgen. Es que ha sido gracioso, tío. Es que ha dado como un salto, ¿sabes? Y ha encantado los cuchillos. Hostia, tío. La bien, tenemos una reputación de mierda, pero bueno, es que somos pillados, da igual. Vale. Ahora llegará aquí, también se va a cargar a alguien porque me apetece. Lo vamos a cargar a este mismo. La vida, le vamos a un día el negocio a la señora, ¿sabes? El va y eso, pero es que somos malos, tío, no. No podemos hacer otra cosa. Ay, puñalada amistosa, no. Pulveriza con ametralladora, venga esa. Hostia puta. Nos van a pillar la policía, tío, viene la pampa para tú. ¿Dónde? Espérate, ¿dónde está llegando aquí? ¿Dónde va? Ah, que van a presenciar la muerte, pero no hace falta, yo creo que mata a esta. Hostia, estado de reputación sim violento. Todavía ha realizado algunos actos violentos frente a otros sims. Los sims que presenciaron los actos violentos de Touya pueden enfrentarse a él. Y esto es lo que pone porque está en inglés. 11 de 40 puntos. Bueno, pues mejor, ¿no? Venga, llegar aquí y matar al sim que te he dicho. Espérate, parca, que me he cargado otro. La Virgen. Toma. ¡Oh, tía! Somos los putos amos, primo. Bueno, espérate. Venga. Cualquiera que mata. Espérate. Bueno, pues toca ahora se va a cargar a este señor. ¿Por qué? Porque yo qué sé, porque le cayó mal. Lo ha visto y dice, esta no es guapo. Porque a mí me gusta Deku y este no me gusta. Así que este le va a hacer obviamente corte de puñaladas. Porque bueno, al menos Touya puede imitar su Doom. Los otros no. ¡Oh! ¡La policía! ¡No! ¡La lleva a llegar aquí! ¡Oh, tía! ¡No! ¡Ay! Bueno, me da igual, pues me cargo a otro por haberte llevado a llegar aquí. ¡Ay! Dios. ¡Ay, oye, hijo de puta! ¿Qué ha evitado que lo mate? No. De tu gana de se escapa. No. Te vas a enterar. Te voy a cortar. Te voy a matar, hijo puto. Venga, toma. Reputación atroz. Eso está perfecto. Toga es mala. ¡Hostia, que también se la han llevado! ¡Hostia! ¡Es que me ha pillado!
¿Pero qué le pasa al policía, tío? ¡Estoy en la cárcel! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay, que! ¡Te he pegado toda mi de hostia! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué? Puta, tío, que... ay, ¿qué hacen? Debo duchándose la lluvia también, por Dios. Ay, ay, ah, Dios. Vale. Qué gracia, tío. Ay, espera, que estoy dando de la risa y todo. Ay, tío. Vale, a ver. Yo creo que se llegó a ocurrir que mata a alguien, porque también creemos que... Es que están casi todos ya en la cárcel, tío, están llegando aquí, David y Mico en la cárcel. Pero bueno, vamos a intentar ver si puedo matar a alguien, no creo, pero... Vamos a probar. Porque yo creo que va a venir la policía por mí otra vez. Ay, Dios mío. Qué gracia. Yo qué sé qué te podemos hacer, tío. Golpear la cabeza con un hacha. No sé si va a funcionar, porque... No sé si va a venir la palma por mí de la policía. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Hostia! ¡No la ha dado! ¡Hijo de puta! Me cago en tu prima, tío. Te quiero matar. Mira, te hubiera dejado vivir. Se me quedara bien, pero no me capí. Bueno, escúchame, que no le conozco, ¿sabes? Pero... Oye, hijo de puta. ¿Y se va de mí? ¿Se va? Pero bueno, el policía, pero tío, el policía, ¿qué hace? Pues nada, pues ya no puedo matar a nadie porque salió el tío. Ah, no está aquí. Me van a llevar también a la cárcel, me han detenido. Ahora no me han detenido. ¿Pero por qué se va la policía volando, tío? ¿Qué cojones? Bueno, vale, pues no nos van a dejar matar, así que bueno, mejor nos vamos a casa. ¿Qué coño? Le ha caído un rayo a Kudo Giri. Pero está bien, ¿no? Nos ha muerto. Vale. La virgen, qué mala suerte tenemos, tío. Nos pasa de todo. Pero no pasa nada. Vamos a casa mejor. Qué madre mía la que hemos liado, tío. Un poquito. Ay. Bueno, vale. Ahora estamos aquí con la unidad domesticada, pues, de los chiques y de los tres grandes. Y bueno, pues aquí... A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga. Vale, Mirio. De hecho, ya tiene tonteo con Kemi, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito de salseíto. Vale, vamos a ligar con ella un poquito, venga, con Mirio, sí. Claro que sí. Dar primer beso, venga, vamos a darle un beso, vale. Y luego, Seiji. Seiji también va a ligar con Kemi. Ahora tú que se va a liar aquí. A ver, Kemi, usa frase de ligote. ¿Por qué se van por fuera estas niñas? O sea, Seiji, perdón, que me he equivocado. Vale. A ver lo que pasa aquí, porque claro, se pone que... No sé yo lo que va a pasar aquí. Elogio aspecto. Aquí está aquí la Kemi hablando con ellos. Se han avergonzado, no le ha gustado. O sea, se lo ha aceptado. Ah, no, espérate. Escúchame, se lo ha aceptado. Que es sin más irresistible. Miro está pilladísimo por Kemi. A ver, está bien la muchacha, tal. A que se lo está aceptando a Mirio, pero que se lo está aceptando a Mirio, pero a Seiji no, creo. Espérate, que me estoy liando. A ver, el Seiji se ha puesto coqueto, pero creo que Kemi no le acepta los coqueteos, ¿sabes? Porque me parece que lo estoy haciendo y no... Y me ha rechazado, me parece que sí. Sí, porque creo que sea... enfadado conmigo. Bueno, enfadado no, pero está avergonzado. A ver, ¿qué pasa si lo hago con Seiji? No quiere. Y si lo hago con Mirio, a ver qué pasa si me lo acepta. Con todo chiste verde.
Venga, a ver si podemos ver esta. A ver qué pasa, a ver si Amiro se le dice que sí. Consegui. Ah, pero que ahora que ha dicho que sí, no. Dice que no. Al Miro sí lo acepta. Pero a Seiji no. Bueno, pues ya está. Seiji ex Kemi. O sea, Seiji no, Mirio ex Kemi. Hostia, tío. Estaría igual que le pudiera donar al café. Pero creo que son. Mira, si se están besando. ¡Hala! Venga, Mirio y Kemi, venga, que sí. No pasa nada. Y el otro en plan es Seiji. Le gusta la intimidad física, sí. Y el Seiji en plan, hello, Tom is my friend. Bueno, si el Seiji está en plan, joder, yo quería. Venga, un ñiqui ñiqui. Hostia. Y el Seiji en plan, bueno, pues me ligo a otro. Me voy con otra, venga, a tirarle dos trastos. ¿Dónde está Inazo? Está aquí. Ven para acá. Como me acepte, me voy a descojonar, ¿eh? Te lo juro. Vamos a ligar con Inazo. Ofrecer rosa. Pregunta por vida amorosa. Tenemos bastante amistad como para que le acepte los coqueteos. Cuidado, ¿eh? Vale. Pregunta por interés romántico. A ver qué pasa. Vale. Verás tú. Me voy a descojonar muy fuerte. De todas las cosas. Hostia. El linaza coqueto. Autopos es ese. Hostia, que tienen barrita rosa. Ay, lanza un beso. Ven pa' acá. Te voy a comer la boca. Cariño. Te voy a declarar en público, Inazo. ¡Da primer beso! ¡Que me descojono! No, pues, no, no puede ser, están pilladísimos. ¡Hostia! ¡Se siento pilladísimo por Inazo! ¡Hostia puta, tío! Espera, 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 espera. No le puedo. Vale, pues. Le voy a decir a ver si, es que no me deja hacer ñiqui ñiqui, ¿por qué todavía? Porque tengo que tener más barra rosa, yo creo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, no, esto no, fuera. Romántico. Voy a hacerse novio, no, no, no. A tanto no llegamos, enrollarse en la ducha, venga, sí. Sí. Aunque aquí la verdad no tengo muy claro quién sería el semi, yo creo que es Seiji. Porque impone más, ¿no? Aunque Inaza parezca más grande. Pero impone más Seiji, yo diría. Entonces, yo creo que Seiji sería el Seme. Y Inazo el Uke. Ay, el chamo que aquí en plan, ¿qué coño estoy viendo? Ya me voy. Ala, ñiqui, ñiqui. Caibo. Me descojono. Hostia, tío, el salseo que hay aquí en esta casa no es normal, ¿eh? Venga, vamos a hacer ñiqui, ñiqui. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Ha pasado? ¿Se ha cortado el chorro? Bueno, el chorro. Ah, porque está Kemi aquí en el baño, tío. Pues en la cama. No pasa nada. Ah, ¿no podemos hacerlo en la cama? Pues nada, pues a la ducha. Enrollarse con Inazo. Kemi, vete de ahí que vamos a follar. No, 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 Inazo, no te vayas, mi amor. Que quiero follar contigo, por favor. Kemi, vete a tomar por culo, vete a dormir. Vete a hacer tu auto ñiqui ñiqui, ¿a dónde y yo? Que mientras otra mamá que hace cosas más 18. Y ya está, a enrollarse, claro. Ahora, venga. No sé por qué se pone la ropa de David para follar, tío. Le pone eso. Ahora, a follar. Adelante, mita. Hostia, no he contado con una cosa. Se pueden quedar embarazadas. Creo. No lo sé. A ver, aquí no me sale hacer ese test de embarazo. ¿Y en el otro? No. Entonces entiendo que no se puedan quedar. Vale. Me había acojonado. Mientras la que me hacía un sonido en la cama. Hostia, tío. Se ha puesto, ha dicho, hostia, que me pone el día hoy. Vale. La Virgen sale hasta fuegos artificiales. No se usó protección. Ay, Dios mío, verás tú.
No, Inasa no. ¿Y Seiji? ¡Ay, Dios mío! Seiji, por favor, dime que no. Dime que no. Seiji, no, que como esté la aborta, ¿eh? No, Seiji no, ¿eh? No, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, tío, no! ¡No, tío, no! No, 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 interrumpí embarazo. No, 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 no. Seiji no, no, Seiji no está embarazado, ¿vale? Ignoremos qué se ha pasado. Vale. Ay, vamos a ir con otro nido domesticado que yo no puedo más, de verdad. Ay. Bueno, resulta que ahora me he venido con Nasu. Porque, a ver. El deseo aquí de. Bueno, su deseo, a ver. Como me habéis puesto muchas cosas, pues nada, haya sido. Que me liga Mirko, básicamente con Nasu, ¿vale? Eso sí, no sé cuál es la puerta principal. Vale, es esta. Ok, venga, Nasu, ven. Voy a llamar, corre. No te vas a arrepentir, te lo digo yo. No te vas a arrepentir de llamar a la puerta. Te va a gustar. Ah, vale, que para entrar a la puerta principal tienes que meterte el piscino. Le gusta el ejercicio físico. A ver, puede. No, le he dicho que no, bueno, da igual. Venga, yo. Que para entrar a la casa tienes que meterte en la piscina primero, tío, qué cojones. La puerta está fatal puesta, ¿eh? ¿Dónde está Mirko? Mirko. Mirko. Ah, está aquí. Where is you? Mirko. Presentación graciosa. ¿Qué dices? Ah, que está coqueta Mirko encima, tío. Pues no va a ser difícil llegarla entonces. Mirko, ¿qué dices tú? Hola. Me llamo Nasu, ¿qué te parece? ¿Te gusta mi nombre, no? Vale. Ok, ella también se ha presentado, perfecto. A ver, está coqueta, igual sí. De hecho, está coqueteando la suya con ella, como sabe. ¿Cómo sabe? O sea que podemos coquetear ya. Ya tienen barra rosa, tío. Es increíble. Increíble la curva al rey. Madre mía, tío. Está coqueto el Nasu. ¿No va a estar coqueto? Está un pibonazo. A ver. Lanza un beso. Mira, mira, mira. Sin tener apenas amistad, tío. Apenas amistad. Se acaban de conocer. Y ya está. Ya. Ya tiene ahí para hacer cosas. ¿Sabes lo que te digo? Míralo. Increíble, pero cierto, tío. Vale, pues. Madre mía, vaya feeling tiene entonces todo. Intimidad física. Quiero. Intentar maniobra romántica. A ver, te quiero dar un beso. ¿Ya te puedo dar un beso? No, no puedo. Todavía no puedo, ¿no? Cariño. Adopta pose ese, sí. Pero es Nasu, que has dejado la piscina y venía a ligarte al pibonazo este. Coño. Me enfadas contigo, a ver. Ven para acá. Ven para acá ya, ven para acá, ven para acá. La Mirko estará flipando y dirá, coño, un tío bueno ha venido a mi casa y ha venido a coquetearme, ¿sabes? Yo lo acepto, bueno. La Mirko está más necesita. En fin, ven, así como liga, venga. Dale el beso ahí. Sí. Venga, primer beso. Ahí está, ya no, ya está. Qué fácil ligar, lo siento. Ojalá la vida real fuera así de fácil. Ay. Pues ya está, muy bien, ¿no? Ahí te echa entre los brazos, venga, que te voy a empotrar. También. ¿Cómo te voy a poner, niña? Ñiqui ñiqui. Claro que sí. Toma una rosita. Y follamos. ¿A que sí? ¿A que vas a decir que sí? Vale, me ha dicho que sí. Hala, ya está. A follar. Están follando en el suelo supuestamente, ¿vale? Pero obviamente no se ve porque censura. Pero están follando ahí. Pues básicamente, ya están follando.
Y no sé si está embarazada porque no estoy controlando a Mirko, estoy controlando a Nasu, entonces no lo sé. Así que no sé si está embarazada. Bueno, no enteraremos de aquí a unos días. Bueno, tú, Mirko, ¿quieres que seamos novios? Pues mira, pues sí. Le vamos a decir que sí quiere ser nuestra novia. Eso es aquí. Ah, vamos a decir que sea nuestra novia. ¿Está? Ya tienes novio, ¿has visto? Era para tanto hasta. ¿Cómo se dice? ¿Encaprichar del pollo? Pues la verdad. Pues ya está. Ha dicho que sí, ala. Pues ya está. Tan enamorado del pollo no estaba entonces. Ala, ya son novios. ¿Qué le ha dicho el Mirko? ¿Que vaya a follar otra vez? Y esta vez se lo ha dicho Mirko, no solo ha sido. Ha sido ella. Guarra. Ha sido la guarra ella, tío. Porque, claro, porque no se lo ha dicho nada ahora, ha sido ella. Madre mía, otro ñiqui ñiqui. Pues venga, no pasa nada. Venga, otro. Si total falta de uno. A darle al tema otra vez. Venga, sí, ya está. Ve, otro. Ya está, otro menío. Tum, tum, pues muy bien. Bueno, esto ya tiene también su salseo, su momento. Han estado viendo cosas. El Nasus se ha llevado la lotería. Ha triunfado. Vaya pibón que se ha llevado. Así que bueno, pues ahora vamos a ir con otra unidad doméstica. Yes. Vale. Pues ahora estamos aquí con la unidad de Bakugo y Eiichiro. Y bueno, y su hija que está aquí, Mizuki. Eiichiro está en la piscina. Porque la verdad es que vaya casoplón tienen. Joder. Me encantaría a mí vivir aquí. No me jodas. Vale. Pues. Bueno, sí. Están los dos un poco tensos por el tema del crío. Porque pues no querían un crío tan jóvenes. Pero bueno, le ha tocado y ya está, le ha tocado. No sé dónde está la niña, la verdad. Hasta aquí, vale. Ahora mismo está bien. Perfecto. Vale. Pues aquí lo siguiente es que. No sé cómo coño hacerlo, pero. Pues. Samu ha pedido. Que se peleen y después vuelvan. Pero que se peleen. A ver, ¿cómo puedo provocar yo una pelea con estos dos? Diciéndole que hay un engaño, por ejemplo. A ver. Creo que eso se lo puedo decir. Creo que está aquí. Creo que en arreglar y romper. Exigir una separación temporal. Que no sea para siempre, porque entonces. A ver lo que dice ella y a ver cómo reacciona. Vale. A ver qué pasa. La verdad que no tengo ni idea de cómo va a reaccionar Hiro ante esto. Porque supuestamente Hiro está muy enamorado, pero no sé cómo va a reaccionar. ¿Quién me llama? Deku. Escuché que estás en estado. ¿No te da vergüenza tu edad? Pero Deku, si tú tienes tres. Tú eres el menos indicado para hablar. Si tú tienes tres chamacos. Bueno, tres chamacas. Sí, Deku, tú tienes ya tres niñas, hijo de mi vida, y tienes mi edad, ¿eh? Bueno, la preocupación que le estás dando a tus padres, eres demasiado responsable para tener un hijo. Deku, ¿y tú qué, cariño? Bueno. Kazuki le está pidiendo a Hiro que se tome un descanso su relación romántica. Y Hiro está llorando, ¿no? Creo. Oh. No le ha gustado. A ver, normal. Kazuki y Hiro ahora están separados. Este estado representa una ruptura potencialmente temporal en una relación. Kazuki puede dejar que las cosas vayan a la deriva. Eventualmente decidir renunciar a esta relación o luchar por ella. Y tratar de salvar este amor. El menos separación, así como las interacciones de todo tipo, influirán en lo que suceda a continuación. Vale. Me cojo, dice, yo me suicido a tomar por el culo. A ver. Eiichiro obviamente no le ha gustado esto. Porque está triste, ¿vale? Dice, pausa de relación. Eiichiro y su pareja están tomando un descanso en su relación. Claro, Eiichiro obviamente se lo ha tomado mal, no se lo va a tomar bien porque quiere a Bakugo. Y claro, realmente es que Bakugo, no sé por qué está tonta, la verdad, no sé por qué tiene esa cara. Porque está haciendo el muerto, se está diciendo, oh, por culo. Vale, realmente Bakugo había hecho esto porque quería pedirle a Eiichiro algo. Bueno, primero vamos a pedirle perdón porque era broma, era bromita. Porque nos lo vamos a llevar, vamos a pedir una cita. Ya que quiere
pedirle algo muy especial, creo que sabéis por dónde voy. Entonces, pues le vamos a pedir una cita, ¿vale? Entonces, pues Bakugo, digamos que ha montado todo esto para hacer esa otra cosa. Venga, Bakugo, corre, anda. Corre, corre. Vale. A ver. Bueno, espérate a ver si Eiji nos perdona, porque esa es otra, ¿eh? No lo sé. Vale, sí. Me ha aceptado, o sea, Eiji, con perdón, no tiene dignidad, pero bueno. O sea, te hace daño y le dice, ay, sí, vámonos. Bueno, Eiji. Qué ojo, que Eiji en verdad no es así, pero bueno, yo me entiendo. Digo en los Sims. A ver. ¿Dónde nos podemos ir? Bueno, yo que sé, aquí, por ejemplo. Es que siempre utilizo este solar, tío. Vamos en otro sitio. Copentrag, ¿esta cuál es? Copentrag. Venga, vamos a ir a este parquecito. No sé si este lo utilicé con Carifuyumi, creo que no. Bueno, ya estamos aquí y no me estaría muy bien que hubiese algo para sentarse, pero claro, que fuera como mesitas para comer. Pero parece que no hay, ¿no? Ah, mira esto es súper bonito. Vamos a sentarnos aquí, los dos. Que vamos a hablar. Esta gente por aquí. ¿Qué cojones? ¿Por dónde están en todos lados, tío? Me he encontrado antes en el baño, ahora está aquí. Están en todos lados, tu señor. Madre mía. Pues bueno, pues vale. A ver. Vamos a hablar. Mira, Baku, o sea, Eiro, que esto era mentira, ¿vale? Era broma. Yo te quiero. O sea, I love you to you, ¿vale? I love you to you, Eiro, yo te quiero, yo quiero que estés conmigo. Era tu broma. Lo he hecho pasar una cosa y ahora te lo digo, espérate. Que primero vamos a decirle cosas bonitas, ¿vale? Porque lo queremos mucho. Darse el lote, venga, todo eso. Ahora. Ahí está. Queremos mucho. Eiji, no te pongas esa cara de mierda, ¿eh? Que era broma, tío. Uno quiere. Está enfadada, es normal, ¿eh? En verdad. Pues entonces a lo mejor igual me... Prometer cambiar, ¿vale? Vamos a prometerle que vamos a cambiar. No charles con esta tía, que no sé quién es. Yo te prometo que voy a cambiar, Eiji. Por favor, vuelve conmigo. Yo te quiero mucho. ¿Me perdona? ¿Me perdona? Si te he fallado, te pido perdón. Vale. Bueno, parece que... quizá ahora esté un poquito más receptivo. No lo sé. Ah, mira, le dan beso a la mejilla y le ha gustado, ¿no? Bueno, esta tía, otra que viene, madre de mi vida, tío, pero bueno. ¿En serio? No me gusta esto de que vengan los sí a darme por culo, tío. ¿Por qué no vais a vuestra puta casa? En serio, tío. Vete por ahí. ¿Cómo te mandó por ahí a todos por culo? Hacer salir del sol, vete ya, hombre. Todos por culo. Que si no te mato, ¿eh? Como no te vayas. Vale, muy bien, gracias. Bueno, entonces. Vamos a ver. No, porque está hablando de una guadaña, Bakugo. Vale. Vamos a hacer eso tan bonito que tenía planeado para como pedirle a Eiji. Esto, vale. A ver si no acepta. Bueno, la ha dejado, o sea, la ha dejado besar en la mano, o sea que entiendo que sí. Venga, Bakugo, dile lo que querías decirle. A ver si acepta. Ahora dice no. Le gustan los coquetos, o sea. Venga, Eiji, por favor, acepta. Quiero que te cases conmigo. Y Eiji lo dice que sí. Bien, qué bonito. Ay, qué lindos. Bien. Tan, 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 tan. Están pilladísimos, obviamente que están pilladísimos. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bonito. Vale, vamos a dar beso apasionado. Porque somos así. Porque no le da el beso. Dale el beso. Que le des un beso, niño. A ver. Más beso. Toma y besa. Dale un beso. Ahí. Beso bonito. Eso, eso, eso. Beso. ¿El Devor sigue aquí? La verdad es que no lo sé. Sí, está dormido en el banco. La ha echado rey de casa. Está durmiendo como un borracho en el banco, tío. Endeavor, no tienes casa aquí. Dormió como un mendigo, tío.
De hecho, yo creo que Rey lo ha echado de casa, ¿no? Porque... Porque mira, la ropa la tiene hecha pedazo, la tiene comida de mierda. ¿Te ha echado tu mujer de casa? Endeavor, ¿estás bien? Hostia puta, tía, vamos a despertar a más y le oye. Tío, ¿te ha echado tu mujer de casa? Menosprecié enfado. A ver, vamos a presentarnos. Presentación respetuosa. Ahí, ahí. Le vamos a preguntar, tío, porque yo no sé si es que Rey la ha echado de casa o algo. Oye, Endeavor, ¿a ti tu mujer te ha echado de casa o qué onda, tío? Es que me interesa saberlo, ¿sabes? Porque estás con esta ropa, yo qué sé. Ayuda a arreglar mala relación. Te puedo ayudar a arreglar la mala relación con Rey. Aunque igual no quiere arreglarte, ¿qué cojones? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Ah, eso seguro que hay alguno que tiene el queer de transformarse en hombre lobo, puede ser. ¿Y por qué se sienta con ella? ¿Qué cojones? Este amor dice, yo me voy de aquí. Me voy a sentar con ella y ir a jugar a la ajedrez, no sé cómo se llama. No me salió. Vale, sí. Usted se puede. Vale, sí, se va. Y Endeavor se va súper cabreado de la vida. No sé. Pero aquí está. Yo creo que sí que le ha echado Rey de casa, ¿eh? Y dice Endeavor, bueno, pues voy a buscar algún sitio donde pueda dormir. Yo que sé, me duermo aquí en el campo, en el bosque. Y ya está. Ah, que te vaya bien. ¿De dónde va? Ok. Hay mucha gente enfadada porque toda la gente está enfadada, tío. Eso no lo entiendo, ¿eh? De verdad. Bueno. Pues, vale, vamos a terminar la cita porque de todas formas ya hemos hecho lo que queríamos hacer, que era pedirle matrimonio a Gino. Simplemente la hemos hecho para eso. Así que ya está. Ya al menos se han arreglado, ¿vale? O sea, ha sido una pelea amistosa, por así decirlo. Simplemente se han peleado, pues. En plan, era broma. O sea, Bakugo, como le gusta hacer broma, dice: venga, te voy a hacer esta broma, pero es mentira. Ya están hecho esa broma y pues nada, pues ya se van a casar. Están comprometidos y todo bonito. Pues vamos con otra unidad doméstica ahora. A ver. Bueno, ahora nos hemos venido aquí con la parte de la clase A, hablemos con todos. Y con All Might, obviamente. Qué poca relación tiene All Might con Deku, pero bueno, esto no puede ser así. Pregunta por Nicky Nicky Novo, ¿cómo le vas a decir eso? Es All Might, tío, tiene un poco de respeto por hablar de cocina. Habla con All Might, tío, de Deku, que tú eres, se supone que eres el mayor fan de All Might y que te conoces todo de él. O sea, escúchame. Habla con él, primo, habla con él, elogio. Elogio sí entero, claro que sí, hombre. ¿No va a elogiar tú a All Might? Bueno, pues bueno, aquí, porque pues vamos a cantar un poco, vamos a liarla un poco parda. Porque, bueno, no cantamos bien, seguramente. O sea, no canta ninguno bien, pero bueno. Lo intentamos. Mira, vamos a decirle a Deku que cante algo. Que no, que no quiero ningún baile de grabación, coño. Ya ayuda mucho. Practica canto. Vale, a ver. Bueno, están aquí todos hablando. Vale, vamos a decirle que. Bueno, vamos a entrar aquí todo en grupo. Mira aquí en grupo. Estamos aquí hablando con Norma y obviamente haciéndonos más amiguis. Vale. Bueno, Deku va a cantar, ¿no? ¿Qué? Okay. Venga, Deku. Gato. Bueno, canta como el culo, sí. Bakugo, tú te vas a rayar, que sí. A que le he hecho la moneda, tío, no te lo pierdas. O sea, ¿sos que canta bien o qué? Voy a hacer todo lo que yo toque el violín, tío. O la guitarra. No canta bien. La verdad que no. Y todo lo que se viene aquí conmigo a acompañarme con la guitarra. Mira, All Might también viene a vernos. Todo lo que con la guitarra. Cántate tú y tú y tú y solamente tú. Bueno, no desafina tanto, parece Deku. El todo lo que acompañando, tío, venga. Cántate yo que sea alguna de estos pocos.
o del barrio. Somos los parrilleros. Bueno, no sé si esa es del barrio. Vale. Una señora embarazada. Bueno, vale. Madre mía, vaya gallo te ha salido de Q, tío. No, mejor no cantes, no cantes. Bueno, la mina se ha venido aquí a pedir alcohol. Di que sí. Venga. Vamos a pedir. Vamos a pedir, pedir, pedir. Me olvides para todo. Vamos a pedirnos una. Una cervecita. Claro que sí. La mina se está partiendo, a saber por qué. Mira el Baku hablando con el Mai. Y la mina también viene a echar una moneda. Otra tía que viene a echar una moneda, tío. Le damos pena a la gente. Yo creo que no han echado a euros. Hostia. Vale, Diku, para de cantar. Ya está. Se acabó. Ve a pedir bebida. Corre. Pedir bebida. Para grupo. Te he dicho que pidas porque no has pedido nada. Cerveza. Eso. ¿Por qué de culto tenso? Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué hace una señora embarazada pidiéndose alcohol? Bueno, creo que no es alcohol. Porque no puede tomar alcohol. Vale, aquí están todos pidiendo ahí un poquito de. De sustancia. ¿Quién está triste? Bueno, esta señora, la señora embarazada, pues vale. ¿Y esta tía? Mazuki Akiyama. Pues parece de My Hero por el nombre, ¿sabéis? Pero no. Ah, que vale, que es una fan de esta tía, que es famosa. Famosos nosotros. A ti no te conoce ni Cristo. Octavia Bailey, o como se llame. A ti no te conoce ni Cristo, nosotros sí. Que nosotros somos héroes. Bueno, no somos todavía, pero casi. Y a este hombre le coge todo el mundo porque es All Might, tío. No solamente por eso. Sentirse seguro de noche. Vale. Escuchar música. Ayudar como voluntario con la familia. Mirar las estrellas con Shoto Todoroki. Ah, qué bonito. Bueno, pues sí, estamos aquí súper a gustito. Pasándola bien. Bueno, Deku no sé lo que le pasa. Creo que ya está borracho. Deku está emborrachado ya, yo. Bueno, esta tía que no sé quién es, hablando aquí con. Con nosotros. Bakugo tiene poco de barbita. Ha salido barbita. Está creciendo. El Todoroki sigue con la guitarra, tío. Todoroki, puedes dejar ya la guitarra si quieres, ¿eh? Anda, deja la guitarra, sí. Interés romántico cerca. Por gustarle a alguien que está cerca. A veces cuando a alguien le gusta a otra persona, la inseguridad afecta. Pero... ¿A quién le gusta? Pero si tú le gusta a Deku, ¿qué coño me está contando? Ser pillo con tuyo. Permanecer en el suelo durante 8 horas. Escuchar música. Vale, es divertido. Tampoco sé mucho más que hacer con esto, la verdad. Es que poco podemos liarla, la verdad, nosotros. Porque nosotros somos héroes, no podemos matar a nadie, ¿sabéis? No sería muy guay, la verdad. Entonces, no podemos ser como los villanos. Tenemos tanta libertad. Libre. Pues no sé qué podemos hacer nosotros entonces. ¿Tú qué? Ah, que es a un gimnasio. Ve. No. Bueno, el Mai se va. ¿Ya te vas, el Mai? El Mai se está haciendo pis. Ya te va. Se fue. El Mai se fue y nos dejó. Ah, que se han ido todos. Bueno, Bakugo está aquí, pero se va. Y ya se van todos. ¿Por qué os vais, tío, tan pronto, tío? ¿En serio? Pues nada, pues solo quedamos nosotros. El de Costa Fatal, tío. La Virgen. Si quiere vomitar y todo. Se ha sido de mal está. La Virgen va a echar lo que no está escrito. La Virgen, qué asco. La hecha lo que no está escrito. Madre mía, bueno. Pues vamos a... Es que no sé qué podemos hacer más. ¿No podemos bailar? No, no sé. Yo todo va a bailar.
Estoy borrachísimo, tío. No había por aquí un de esto, esto. A ver si podemos bailar a lo bruto. Venga, bailar a lo bruto. A ver lo que pasa. Y todo lo que también baila a lo bruto, venga. Ahí está. Me he acomodado todo el deco. No soy una se peina sola. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Ya todo le da Sodium igual, no bicarbonate, sigue moda. orb, Ya todo nurture, aquí. Smyrna Corazón watch, inocente, chica Zoom. rompedora. Ay, Oh, ay, ay. Beckenoid. Ay, ay, ay. Si no conoces la canción de mi quinta de adolescente, de reggaetón. Eloquent, De Juan Squamish. Magán, creo. No me hagáis mucho caso. Vale. Bueno, pues ya que se ha ido todo, podremos irnos también a casa, ¿sabes? Las cosas. Aunque bueno, Deku, si quieres, podemos andar aquí. Ni que entrar a irnos. Aquí mismo. En el suelo de la discoteca, que no vean todo. No pasa nada. Si nosotros no tenemos vergüenza. Y el tudor aquí. Dándolo todo. Pues ya está. Vamos, pues ya venga. Y lo peor de todo es que a Deku no le da vergüenza, tío. Bueno, es que está borracho. Ah, por ahora no ha querido. Le ha dicho. Qué raro que haya dicho que no. Normalmente dicen que sí. Pero no, no ha querido. Pues nada, vámonos a casa. Ya mañana es otro día. Sí, de hecho ya se han ido todos. Somos los únicos borrachos aquí en la discoteca, tío. Ay. Sí, andámonos ya a casa. Más estamos cansados también de la borrachera y todo. Así que, tío, bueno. Y bueno, pues vamos a dejar por aquí el episodio, chicos. Espero que haya gustado mucho. Yo me lo paso muy bien, me he descojonado. Así que ya nos vemos en el próximo episodio. Y si queréis que Samuel dé más ideas para el episodio, pues me lo decís. Así que un besito para todos. Nos vemos en el siguiente. Chao. いつかはあんな風になれるかな弱い気持ちが出ないように胸叩いた想像の向こう側たどり着くために走って流した汗と涙近づくほどにまた離れてくけれどいつまでも追い続けて追いかける